hice estas canciones no sabía si se iban a grabar. Yo no sabía si me iba a dedicar a la música. No podía ni imaginarme en el más salvaje de mis sueños que 30 años después iba a estar aquí con vosotros. Thank you.
Somos felices y no nos damos cuenta. Thank you.
Bonita.
querido amigo. ¿Cuántos días buenos y cuántos días malos? Yeah.
te voy a decir una cosa. Si te hace sufrir, no te merece. Si te hace sufrir, no te merece. Decirlo conmigo. Si te hace sufrir. Thank you.
visto que iba a llegar. Le dije, chica, tú puedes quitarme y yo sin haberte problemas. En un sitio me dio un beso por el espejo retrovisor. De la luna pasa la noche, oyendo el ruido de mi motor. Los tubos duros pasan a puros cuando se cruzan por mi carril. En el cielo todos los santos son de mi mano y rezan por mí. Cinta de la música.
¿Qué tal estáis allá arriba? Un beso para cada uno de vosotros. ¿Qué tal estáis aquí? Muchísimas gracias por venir. No os puedo ver el tema porque soy miope, pero os quiero mucho. ¿Qué tal estáis aquí abajo? Bueno, chicos, vamos a cambiar de sitio. Una ya tiene una edad y tiene una carrera que abarca siglos. ¡Como el vino! Una de las mismas alegrías que me ha dado esta gira ha sido reencontrarme con Charlie, con el que estuve tocando durante 10 años, lo que está bien. De hecho, la primera vez que conozco a Charlie me lo dejaron en casa para que yo le cuidara cuando se le visita. Y bueno, con el tiempo nos hicimos pertenecer. Charlie estuvo mirado en los momentos que nos hicimos. ¿Sabéis lo que os contaba antes de esta historia tan bonita? El momento del enamoramiento, cuando haces contra su energía el disco precioso, como fue que me parte en Reddit. Pues es eso, ¿no? Te crees que es fácil vivir. Va a durar siempre, no estás ahí en experiencia como estábamos perdidos. Ahora pasan los años. La cosa se va desgastando. Entonces es como que de nuevo vomitas las perdices y con eso haces otro disco increíble. Y esto es lo que pasó. Cuando en la época de separación yo estaba escribiendo canciones y cada dos por tres me atascaba, porque también que no voy a la contemplación y estaba tomando ese trabajo, salía de mejor por la noche y hacía cosas. Bueno, ya sabéis. Detrás de cada separación hay algo interesante. Esta canción cuenta una historia sobre una de esas noches. Y escribí la canción, pero no conseguí encontrar el estribillo. Y Charlie vino a rescate y escribimos este bonito estribillo juntos. Yeah.
canción. Se pueden tocar las estrellas en el reflejo de la pequeña. Y sé que estás pensando en ella cuando hacemos el amor. Ya eres más que un buen amigo. ¿O no te crees? Siempre.
Gracias.